El PRD debería ser el partido más grande de América Latina en este momento. ¿Qué fue lo que pasó y por qué están en la cloaca, en la alcantarilla en este momento? Porque cuando ganó Peña Nieto, bueno, se robaron la elección, López Obrador peleó y nosotros lo apoyamos y el PRD lo abandonó, pero no lo abandonó el PRD, lo abandonaron dos, tres dirigentes que firmaron el Pacto por México con Peña y el PAN. Ahí López Obrador se salió del PRD y fundó Morena. Si no hubieran dos, tres dirigentillos de pacotilla, hubieran traicionado a Andrés Manuel, si no lo hubieran traicionado, en este momento el PRD estaría gobernando 22 estados de la República Mexicana. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe el PRI y el PAN. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Es que cuando sigas a dirigentes, ten congruencia, muérete con la tuya. Mucha gente del PRD se pasó a Morena, ya los conoces. Muérete con la tuya, sé congruente. Obrador fue congruente. El único partido, gran partido de izquierda era el PRD que tenía posibilidades de ganarle al PRI y al PAN. Dos, tres personas decidieron el futuro del PRD y ahora están sepultados. Están en el basurero de la historia. Da muchísima pena porque mucha gente votó por el PRD. Lo mismo le pasó a MC. MC estaría en lo más alto en este momento si hubieran apoyado a Andrés Manuel, pero lo abandonaron. Entonces, bien por el PT y el Verde, que te guste o no, pues fueron inteligentes, están en el caballo ganador. Mal por el PRD. ¿Cómo dos, tres personas decidieron el futuro del PRD y están ahora en el basurero de la historia y Morena es el partido más grande de América Latina? ¿Qué opinas?